en mi hogar no había ninguna obligación de seguir una determinada conducta religiosa, no, sino sí libre acceso a libros y discusión de ideas. Y después la asistencia a la escuela. Me tocó tanto estar en particular como en pública. Y en la escuela pública fue donde yo sentí aún más el sentido de solidaridad y de igualdad. Después de la educación básica tuve la fortuna de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, que para mí fue toda una enseñanza, toda una identificación con la naturaleza y el espíritu de nuestra gran UNAM. Y después también tuve la fortuna de ir al extranjero y de estudiar economía política en una, pues, de las que está catalogada como mejores universidades. Ahí fui ya casada, mi esposo sacó un doctorado de esa universidad y yo también saqué una maestría, la última saqué la maestría, pero después tuve la fortuna de entrar al cuerpo de profesores de la Facultad de Economía, de la ahora Facultad de Economía, y de alguna manera pues pertenecer a esta gran liga de mexicanos que somos los que hemos egresado de la Universidad de México. Y de todo el desarrollo del país, que cuando yo nací, imagínense, éramos 16 millones de habitantes. Ahora somos más de 100. De manera que considero que la educación ha sido una de las características que más he disfrutado y espero seguir disfrutando el placer del conocimiento, de la lectura, de lo que ocurre pues en esta que es nuestra patria, en este que es nuestro mundo, en este que es nuestro universo. Si hacemos un balance honesto, yo creo que han sido más las cortesías y los gestos de buena voluntad que los desafíos que pude haber sufrido o las descortesías que pude haber sufrido. Es más, yo me atrevería a decir que no han sido, cuando he tenido pues algún rechazo, algún así que uno dice, me ve mal, no ha sido por el sexo, sino ha sido por las ideas. Por mis ideas que siempre han sido, y esas las viví en mi casa, porque mi papá era un agente de izquierda. Entonces, más bien han sido las ideas las que han provocado pues un cierto, digamos, no siempre, ¿no? Claro. Pero si algo me tocó de algún rechazo o algo, fue más bien, yo lo atribuyo más bien a las ideas que al sexo. Pues en ese sentido me considero afortunada, muy afortunada, porque yo sí considero que ha sido un piso de igualdad en el cual me tocó vivir. Y me ha tocado, y hasta la fecha, pues mire usted esta distinción que me están dando, pues no tiene nada que ver con el hecho de ser hombre o mujer, ¿no? Y de manera que, pues sí, ha sido también una fortuna para mí, y así lo siento, para todos los mexicanos, la fortuna de estar en este suelo, con esta historia. Para mí es desde luego un gran honor, inmerecido, pero estoy muy agradecida con que haya sido yo la seleccionada
para una medalla que tiene todo el significado de un heroísmo y de una sinceridad, en mucho sentido intelectual. Desde luego que cuando uno lee o se acerca a la vida de Belisario Domínguez, resulta sorprendente de una persona que ha adquirido una cultura, por decirlo así, internacional, y que sin embargo tenía toda la raíz de nuestro suelo, de México. De manera que para mí él significa un héroe que gana la lucha no solo de una batalla de balas, sino de un pensamiento que nos corresponde a nosotros, a los que tenemos pues la fortuna de habitar, de vivir en este suelo, que ya pues ha sido el resultado de tantas luchas que hemos tenido pues los humanos que aquí nos ha tocado vivirla, y pues entre ellos la distinción de alguien tan distinguido y tan honesto como Belisario Domínguez. En lo personal, yo me siento muy orgullosa y contenta y satisfecha de pertenecer a la raza humana de mexicanos de este siglo.